Ya te digo. De bajada, híjole, la. Bueno, son. Este es el más corto. Según recuerdo, el Metal Slug X es el más corto de los Metal Slug. Mm. Tiene las mismas misiones, pero creo que son más cortas. Algo me dice, mejor no lo vamos a dividir, creo que ya no lo vamos a acabar, vato. Creo que sí, ¿eh? Sí. Teníamos pensado dividir el video en dos partes, pero ya nos quedamos picados, Rices, ya para qué le hacemos. Ya, esto se tiene que acabar. ¡Ay, no! Me plancho. Me tienen así en medio como Sandy. Es que ya cuando se laguea, vales gorro. Es como ver tu muerte en cámara lenta, así de no, ma. ¡Toma! Arriba, 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 arriba. ¡Ay! Ahí está, dos Saiyajines acabo de sacar. Los Saiyans. Qué mala onda del Goku que nos abandonó. Oh, viste que la gorda le tira con el látigo. Como no tiene el cinto, no puedo usar el cinto porque le queda apretado, men. ¡Ah, se me laguea! Se me trabó el juego a ti, ¿no? A mí también, horrible. Ahorita se me trabó y te dejé de escuchar por un segundo. El Alienware. El Alienware. Yo estoy más preocupado por los soldados que por los tristes helicópteros, pero creo que mejor ya lo destruyo de una vez. Listo, se acabó. Es que estos juegos, dirán ustedes, es que están bien fáciles, los pasas bien fáciles. La neta no. Váyanse, o sea, váyanse pasarlo, no es difícil, lo difícil es que no te maten tantas veces. O sea, de que te van a matar, te van a matar. De que te van a matar, pero... ¡Ay, no puede ser! Tiene que agacharme. Llegaba el macho alfa lomo espalda plateada que lo pasaba con un sí, peso. Sí, porque wey. Es que estaba en riesgo tu... ¡Ey, mi arma! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Rizer, la cagaste, Oh, bueno, creo que por eso se lo tocaron, no es cierto. O sea, espérate. Aquí llorabas... ¿Mato todo lo que salga? Llorabas de la impotencia porque estaba en peligro tu domingo. Te daban tu dinero para gastar tus 5 no, pesos entres. Y estaban en peligro. Epsilon, si yo me sé los secretos. Pues entonces, ¿por qué no te fuiste para atrás? Porque te dije, porque si pasas tú nos metes a los dos, men. Laser gun. No, pero yo no me metí. Se movieron solo los monos. ¿Cómo están los camiones, güey? Los camiones. Ah, sí, esos estaban bien perros también. Sí, me acuerdo, los trenes. En super difícil no sé qué tanto empujen, güey. Los vagones de tren sí están canijos, ¿eh? Necesitamos estas láser. ¡Ya montón! ¡Ah! ¡Agáchate! ¡Bien! No, es que ve, o sea, es que ve, nos están spameando. El spam, las granadas. Vamos no poder, dale al rojo. Hay que darle al rojo, espérate a darle al rojo. Ahí lo llevo. Ahí está, ya. ¡Ah! No se murieron los otros, es que mataste uno de... ¡Mierde! ¡No! Es que tienes que estar preocupado por los de arriba, por los de atrás, por los de adelante. No se puede. ¡No se puede jugar así, Dios! Espérate, que ahora sí vienen los vagones. La neta, si nunca jugaron uno de estos, jueguenlo. Son los juegos chidos. Saca granada y dispara a la vez. Tengo la heavy machine gun. Ah, pues sí, tiene heavy el nene. Tengo la heavy. Aquí es donde sí. Se te acalambraba el dedo bien machín, ¿te acuerdas? No, me fui a que me atropellaran. Estaba planeado eso. Rizer dijo, no. Me voy a poner enfrente del tanque para que me atropelle. Los hongos alucinógenos, me voy a hacer grande. Listo, maté. Maté. Listo. No manches, No salgan, a ver. Híjole, hay que darle a uno primero. ¡Ah, a los dos nos navajeó! ¡Nos navajeó! ¡Triste ferras! ¡Triste ferras! ¡Déjame, no! Ahora o la bebes o la derramas. ¡No, ferras, no! Ándale, lo que decir. El vato dijo que sí a culiar a mi madre y a mi hermana. ¡Sócame, que le meto! ¡Se lo enferro! ¡Ferra, ya estuvo, ferra! ¡Te voy a enferrar, loco! Te voy a enferrar, loco, ¿por qué le andas haciendo ojitos a mi carnal, ahí sí? Las balas frías. ¿Por qué pura bala fría, sí? ¿Por qué le andas haciendo ojitos a mi carnal? ¡Y sí, te navajeó! ¡Te navajeó otro cholo! ¡Te navajeó otro cholo! Y a mí casi me navajeó. ¡Y sí me dio! Pensé que me había salvado, pero no. Mangos, aguas que se echa de reversa. Aguas que... ¡Ira, reversa, mami! ¡Reversa, mami! Me cayó el misil. No alcancé a ver que venía un misil. Es que necesitas un tiempo de reacción y una visión periférica, pero perra, para ver por todos lados. A ver, venga. Órale. Freezer bien cansado. Ya, velo. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. ¡Ah! ¡No! ¡Ah! Le alcancé a lanzar una granada. Vela, la por, parece un globo. Tiene otro. Ahí va.
Aguas con estos cholos que nos quieren navajear. ¡Dale, dale con todo! ¡Se me acalambra el dedo! ¡Se me acalambra el dedo! ¡Aguas con el de la navaja! ¡Tiene sobrepeso! ¡No, cholo! ¡No, no, no! ¡No, completo! Como bebé, recién nacido. Posición de recién nacido, el Reezer. Se me hace que hasta te puedes meter las patas al hocico. Ahí viene otro. Espérate, guárdalas, guárdalas, joven. ¡Híjole! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡No, aguas con el! Es que nos tiran las granadas y no nos dejan avanzar, ¡no! ¡No! ¡No se puede! ¡Tacanico! Es que este juego estaba especialmente diseñado para hacerte gastar todo tu domingo. Especialmente, wey, diseñado. Ya era el préstamo, que te adelantaran todo el domingo de un año. ¡Ah, no manches! Ya lo vamos a ver cuántos... A ver, en los comentarios en este punto quiero que vayan haciendo una apuesta de cuántos continuos creen que va a usar cada quien, ¿va? ¿Cómo se hacía eso? ¿Con flecha hacia arriba o hacia abajo? Solo acércate y empieza a apretar como si dispararas. ¿Ah, sí? No me acordaba. Se ve que, usted, en se los ve comentarios que pongan en los dos videos, ¿cuántos continuos creen que va a usar cada quien? Híjole, ya desde ahorita. Desde ahorita hagan sus cálculos, o sea, y ya al final, ya al final digan. ¡Ah! No me acordaba que esos vatos explotan. No me acordaba. Vamos a hacer algo, Epsilon. ¿Qué pasó? Que pongan en los... Todos pongan en los comentarios cuántos continuos creen que va a usar Epsilon y cuántos creen que voy a usar yo. ¡No! Pues que le atinen en los comentarios. ¡Estos tristes golems! ¿Qué les pasa? No, espera. Agárrala, agárrala. El primero que le atine... Dale, dale al B. Al este disparar. El primero que le atine... Tú agarra esa madre. El primero que le atine le voy a mandar yo saludos. No sé si Epsilon quiere hacerlo igual, pero yo sí. ¿De cuántos continuos que va a gastar cada quien? Ajá, el primero que atine, güey. ¿A los dos o a uno? Híjole, ya, no sé, se me acabó esta cochinada. Ya de nada me sirve. Eso está muy subjetivo. El que adivine a alguno de los ¡Aguas! Dos. Ya, ganó sus saludos. Sale, el que le atine cuántos continuos voy a usar yo. No, pero no hay forma de saberlo porque van a ver el video. No, no, al final. Digo, el primero va a ser... Ah, sí, cierto, es que el primero no, es que no hay forma, video, o sea, tu idea del concurso está chido, pero ¿te parece si pero está mal planeado? Y en el video del 3 la mostramos. ¿Cómo, cómo, cómo? No entiendo. Sí, o sea, cuando dice, al final dice All Star Over o algo así, y aparece número de continuos, pues ahí le ponemos un cuadro y lo censuramos, men. Se van a ver el video otra vez y los van a contar. Ah, no puede. Bueno, pues ahí nos conviene más horas de reproducción. Bien convenenciero el Reezer, ustedes lo acaban de escuchar, señores. Reezer no, solo piensa. No creo que hagan solo eso, es mucho. Nada, no, sí lo hace. Por un saludo, men. Agarro este, sí. Sí, sí, sí. Pero yo sí, el que le atine, chavos, y le voy a censurar la parte al final. La neta, yo sí lo haría, por un saludo de Reezer, yo sí lo haría. Volví a ver el video otra vez. Por un saludo, ¿sabes de quién? ¿Qué? No te escucho, estás alejándote del micro. Un saludo de Willy. Un saludo de Willy. Sí, como Reezer es entrañable amigo de Willy. No, soy su fan, no soy amigo. Si fuera amigo de él, yo soy la persona más feliz del mundo. ¡Ay! ¡Mi cañoncito! ¡Solo me queda uno! ¡Solo me queda uno, Reezer! ¡No puedo permitir que me lo quiten! ¡Tengo munición infinita de Heavy Machine Gun! ¡Heavy Machine Gun! Pero ve esa movilidad 100%. ¡No! ¡No! Ya, se me acabó. Lo único que me queda es subirme arriba de él y spamearlo con cañoncitos. Lo necesitaba para aquí. Ni Pepe. ¡No! ¡Quítate! Oh. ¿Cómo lo plancho este tipo? No, ya no pude. ¡Muere, muere, tanque! ¡Muere! Listo. A ver, esto va a estar difícil. Sí. ¿Le quieres el arma o yo? El tanque te espalda. Ok. Lo más aguas que te dificulta más moverte y disparar. Sí, eso sí. ¡Tienes! Tiro. Ahí está. Estoy bien concentrado, te fijas que empieza la batalla y nos quedamos callados. Mi bomba. Disparo, bomba. ¡Comienza! ¡Ay, no puede ser! Yeah, motherfucker. Listo. ¡Ay! Me he quedado manco, tío. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! Esa no me la tanqueaste, ¿qué pasó? Aguas, aguas, aguas. ¿Cómo le explico? ¡Uf! Listo, granadas, granadas. ¡Ay! ¿Qué pasó? Te dejó bien ¡No triste. Te pases! Me atinó. ¿Te fijaste que me volteé a ver y dijo, yo me echo a este? A este que está spameando con las granadas. ¡Granadas, granadas! ¡Se me acabaron! ¡Gracias! ¡Aguas con el cañón! ¡Aguas con el... ¡Ay! No puede ser, te lo tanqueé. Me debes la vida, Reezer.
Me debes tu vida, Rizet. A ver. ¡Ah, ahí! Híjole, te tocó uno también a ti. ¡Es que ni avisa! ¡Antes avisaba! En las maquinitas y te volví a tanquear el DC. Te salvé la vida, Rizet. Cadáver de filo, no, no, mío. ¿Viste cómo se bajan los desgraciados y se van nadando? Dijiste que la otra sí te iba a dar, pero alcanzaste a destruirlo antes de que te diera. Con nuestros tristes puntacos, ¿sí? No manches. Pero bueno, la verdad se agradece mucho a Steam que dé la posibilidad de... de jugarlo en línea este sí, juego. Sí, la neta. ¿Qué? Se me trabó esta... ¡Ah! Es que puse el capturador. ¡No! ¡No me hagas esto, papá! Me le puse enfrente, ¿sí? ¡Hombre! ¡No! 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 ¡Te desgraciado! ¡Tú estás invisible, Rizet! ¡Tienes que darle! ¡Oh, ¡bomba! Le lancé una bomba, pero me alcanzó a dar el de la bazooka de arriba. ¡Ah! ¡Esos cuetitos me desesperan tanto! ¡También gachos! ¡Pero están spameando más que antes! ¡Date cuenta! O sea, no es normal esto. Ya ni los no niños de Minecraft. ¡Ah, no! Brinqué justo cuando lanzó el misil. ¡Arma de pudul! ¡Arma de pudules! ¡Asesinos! ¡Arma de pudules! ¡Asesinos! ¡Deme! Ah, una serpiente con forma de caca, está bien. ¡Aguas! ¡Uy! Estos dos por poquito me rozaron la pelona, ¿eh? Mira, ahora tú tienes los pudules, güey. Ahí van. Dos. No hay que desperdiciarlos, hay que contarlos. ¿Sabes si te puedes tirar los misiles? ¡Aguas! ¡Que vienen atrás de mí! Mira, lo vi con sus negras intenciones. No sé si tú lo viste, pero me iba a soltar un navajazo. Justo en ese instante. ¡Ah! Aguas. No pude subir y me tronó. ¡Me tronó el corazón, Epsilon! ¡Pobrecito de Rizet! Siempre le rompen el corazón. ¡Ah! 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 ¡Granada! ¡Listo! ¡Le atiné! ¡No! Aquí ¡no! peleamos con Rambo, ¿sabes? Sí. Ahorita llega Rambo. ¿Tenemos... ¿Agarré la heavy o tú la agarraste? Vamos con Rambo. Yo lo doblé, de hecho. ¿A Rambo? Sí, mira. ¡No! ¡Rambo! ¡No! Más agudo. Mis gritos varoniles. Creo que sí. Fuera como de adamantium, ¿no? Tiene huesos de adamantium porque no le pasa nada. Me soltó, pero te suelta una cachetada este, ni navaja te suelta, ¿te das cuenta? Te da con las balas. Ah, no, sí trae un cuchillo, man. ¿Sí trae un cuchillo? Mira, cámara. Híjole, lanza granadas, ¿no? Lanza granadas, ya vi. Pero no soy boy. ¡Ay! Ahí voy, listo, lo maté, creo. Y se lo come Willy. ¡Liberen a Willy, sí! ¿Estoy grabando, de veras? ¿Quién sabe qué apreté acá? Y estoy grabando con el... con la aplicación de Windows 10 de Xbox Live. ¡Ah! Agarré la Heavy Machine del Rambo. Sí, la agarras. Ya no me acordaba, te digo que hace... ¡Híjole, no puede ser! ¿De veras brinqué a lo estúpido? Ve cuántos hay arriba. Hasta parece fiesta ahí. Ya llegué al punto en el que me estoy desconcentrando, mi Rizet. ¡Aguas, cholos! ¡Aguas, cholos a la vista! ¡Aguas, cholos a la vista! ¡Navajazo! ¡Navajazo venenoso! ¡Ah! ¡Disparo! Tú puedes, chico, ahorita picotazo venenoso, dale. Ahí está, justo lo que necesitábamos. ¡Pudules asesinos! ¡Listo! ¡Esto se va a descontrolar! Se estaba lagueando bien machín el juego en esos puntos, ¿eh? Ya vamos a llegar, esta es la penúltima misión, creo. Aquí vamos a ver otro Saiyan, de hecho, más adelante. Ah, ¿me morí? ¿Te digas? Ya me estoy muriendo, nada más brinco y me muero. Ya no estoy poniendo atención. Ya no estoy poniendo atención al juego, ya, otra vez. Otra vez, ya, me concentro y regresamos a lo mismo. Aunque en esta última misión estoy jugando como todo un pro, ¿eh? Vamos, vamos. No he muerto. Ya vienen los aliens. Estos están chidos, cómo se les sale la... cómo se les sale el jugo de limón, mira. Cómo se les sale el jugo de limón cuando los matas. ¡Ah! Y chiflan. ¿Escuchaste la cumbia, Epsilon? Y chiflan, mira. Oye, ¿esta musiquita tendrá copyright? Me pregunto. Aguas con los rojos. Aguas con los rojos. Sí tiene copyright. Por eso. ¡Ay, no manches! Esa arma nadie la quiere, ¿sabes? Es muy marginal. Bueno, a mí nunca me gustó. A mí tampoco, las la raras en forma de bolitas. Yo nomás... A ver, ¡no! A ver, ahí va. No, pero este arma ojete no le atina. Ya, me las voy a gastar a lo imbécil, porque si no... Sí, no manches, eso es como... Esto es para disparar a lo baboso, así, mira. ¡Esa sí la quiero matar, Hiler, Hilerón! ¿Cuál era? Ah, la Heavy. La Heavy Machingón. ¡Ya no he muerto, Epsilon! Eso es todo, mi Rizet. Ya se puso las pilas por fin el Rizet. Me viene persiguiendo una balita. ¿Sabes qué es lo más interesante? ¿Qué? Mi logro. No he dicho ninguna grosería, güey. Ah, eso es importante.
A ver. Desquitando toda nuestra ira en este juego. Es que ahora para eso eran. Para eso eran estos juegos. Gritos muy. Muy poco. Gritos macabros. De macho, güey. Así de. ¡Ah! ¡Ah, no más! Ah, ya me mataron ahorita. Sí. Bueno, fue hace ratito porque le dieron. ¿Risen va retrasado o no? Dije con retraso, ¿no? ¡Ah! ¿Qué? Por andar viendo el de arriba me torcieron. ¡No! Ahí van, ahí van, ahí van. Lo bueno es que puedes destruir las balas de estos ojetes, si no. ¡Ah! ¡Me la robaste! No, era mía. No, era tuya. Sí, continuo, vamos. ¡Ah! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡No! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! Listo, se muere. ¿Viste? ¡Dame granadas! ¿Clavó? ¡Jole! ¡No! ¡Triste Razer! ¡Me tapas! Ese sí es tuyo, mira. Con sí, todos los de la ley. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¡Spameando, spameando! Listo, esa agarra. ¡Y esa es la chida! ¡Y esa es la chida! ¡Íralo! ¡No! ¡Esa! ¡Esa es mi arma preferida! ¡La Flameshot! ¡Huele a flame sushi shot aquí! Es más, voy a dejar a Razer solito, que él se los eche, que haga puntos. Porque esa los mata de uno. ¡Jole! ¡No! ¡Oh, aquí ya no me puedo confiar tanto! No, voy no, por no arriba, tú por abajo. ¿Listo? ¡Listo! ¡Uy, no manches! Esas balitas azules. Al tiro con las balitas azules que están tan perras. ¿Mueres? Mueres. Se acabó. Se acabó. Agarra la escopetonga. Esta ya también está perrona, oye, mira. No manches, pobrecitos. Ahí van. Sacas toda la ahí van. Ayahuasca. Todo, todo el agua de Guanábana, mira. Los haces caca, güey, de un disparo. El agua de limón. El agua de limón, mira. Sacaste toda la limonada. Toda la zarzamora, man. Ey, ey, ey. Ahí llegaron los albinos, men. Ahí está. Ahí está. Ah, pues. Los hago calabaza de un solo. Y ya se me acabó al tiro. Ya, ya. Listo. Yo te cubro las espadas, Riz. Las espaldas. ¿Espadas? ¡Ay, no más! No manches. No sabía que esas caían, no me acordaba. Híjole, creo que agarré tu pistola, perdón, bro. La agarraste. ¡Ay, no! No te preocupes, al principio yo me manché. Y ahorita me las acabo de cobrar. Verde, esos azules se mueven demasiado rápido. Sí, son de volada esos. Tienes que reaccionar. ¡Mira una caca! El grande, ay, qué rico, por si acabo las cacas de encontrar una caca. Se preguntarán ustedes, Epsilon, ¿comes caca? Sí, los martes por la mañana. Unos taquitos. Unos de taquitos caca. De caca con cebolla. Pero sin cebolla, no, sin cebolla, porque luego te apesta la boca, Epsilon, que puedes. Ahí está. ¡Lar Hitler! ¡Cállese, señor! ¡Fiura! ¡Cállese, Fiura! Ahí va el Omni. ¿Esta ya es la última? ¿Sí, va? Sí. ¡Esta es la última misión! ¡No manches! ¿Por qué no le pusieron la svástica? ¿La qué? El signo este nazi. ¿Se llama svástica o svástica? ¿No me acuerdo? Ah, porque es sí, una sí, parodia. Sí, pero se hubiera visto mejor, ¿no? Pues sí, pero lo hicieron parecido. ¿Qué es lo que cuenta? La mítica svástica de penes. Ajá. Luego te platico, sale una película que vi ayer. Los expedientes secretos X. Vale, no estoy seguro de qué tan buena idea sea ponerme aquí abajo de la nave. Pero... Entonces, exacto. Aquí es la donde musiquita vamos a épica. Aquí es donde se va a sentir más. Dale, Razer, dale. ¡Uy! No manches, ¿de veras no lo alcancé a esquivar? Malditos marcianitos 100% reales. 100% reales. Y épicos. Estos juegos en nuestro tiempo tenían unos gráficos. Unos gráficos que no manches. Al tiro. Al tiro con su rayito colombiano. Colombiano. Si tirara harina te lo creo. Pero estoy tirando rayo, man. Rayito colombiano, no man. Si fuera blanco y. ¡Ay, no manches! Salieron los negros, al tiro. Sí, sí, los negros tienen más power, obviamente. Sí, sí, sí. Yo ya no me acuerdo, bato. No me acuerdo bien de estos cómo dispara cada uno. Cada vez que aparece uno nuevo me mata. ¡No manches! Como eso, no sabía que iba a disparar esos cañones un nuevo y me la aviento. Con Mega Man te prenden los patrones y ya. Sí, sí, sí. O sea, ya la segunda vez si lo paso, te aseguro que ya nos morimos menos veces porque ya te acuerdas bien de los patrones de cómo disparan estos tipos. Y ya estás al tiro, pero cuando no te acuerdas. ¿Cómo carga esa arma? Mírala, que aquí le da. ¡Míralo! ¡Míralo! Disparando hacia arriba, cual rey. ¡Órale! ¡Aguas! ¡Rayito colombiano! ¡No! ¡Bien! ¡Bien! ¡Nos salvamos! Pero todavía falta. Está bien, no hago spoiler. No hay spoiler porque si hay chavos, ¿ah? No, sí, hay chavos que nunca lo jugaron. Yo cuando por primera vez dije esto, lo vi y dije, ¿qué? ¿De veras no lo jugaron? Pero si ya nomás traigo un peso.
Dices, no manches, ya es mi último crédito, ya valió caja todo. Brandon, ve con mi mamá y pídele dinero. Ya lo voy a acabar. Aguas. El cholo. Hijo de Dios. Y aquí es donde nos empiezan a ayudar los soldados porque quieren salvar a su comandante, chavos. Ya llegan los soldados y me empiezan a matar los aliens. Aquí ahorita van a tener un campamento con un Super Saiyan legendario. El de la miniatura. ¡Ay! ¡No manches! ¿Cómo spamean estos monos, eh? Y luego te sacan de onda los tristes soldados. A mí me sacan de onda. Ya. Vamos a darle a la nave, ya. Sabroso y rico. Sabroso y rico. Esa me cayó sin pretexto, ¿sabes? Es que si estás cerca no hay forma de evadirla, la también neta. Los soldados se sacan de pedo, la neta. Sí, pues es lo que te digo, te sacan de onda. Se te olvida que están de tu lado y... ¡Uy! Uh-huh. ¡Uy, no! ¡Ve cómo esquivo! ¡No! 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 ¡Ay! Me puse justo debajo. Pero estos ojetes vienen sobre de mí. Los balazos como nosotros, ¿velo? Pero no vienen sobre de ti. Los ojetes vienen nada más conmigo. ¿Qué les pasa? ¿Porque tengo más puntos o qué? ¡Velo! No, me lo voy a traer contigo porque ya la neta te están manchando conmigo. ¡Vienen nomás conmigo! ¿Porque tengo más puntos o qué onda? ¡Uah! Ya empecé a ver los rayos, mira, ya los estoy esquivando. Listo, úsalos como escudos humanos. Usa los soldados como escudo humano. ¿Ah, sí les dan? Sí. Ahí viene el tanque y Goku. Ahí está el de la miniatura. Ah, ahí viene Goku, bien. Ahí está el de la miniatura. ¡Huy! 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 Ese Huy es el Kamehameha original del maestro Roshi, para los que no sepan. Y de hecho así hacía, exactamente. Sí. ¡Huy! ¡Uy! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ya se fue! ¡No, Goku! Es lo que me desesperaba. Te mueres y... ¡Y se va el ojete! Te deja abandonado. ¡Listo! Aquí está. Se murió. Tiene frío tu mona. A Fío le dio Fío. Y este compañero se sacrificó por toda la armada, ¿sabes? Esa es una parodia de una película que se llama El Día de la Independencia. ¿Sí? No, ¿sí, el no? Día de la Independencia. ¿Viste el juego de Ender también? Sí, no, pero es el Día de la Independencia, ¿lo has visto? Es exactamente la misma toma, el OVNI, no lo pueden destruir con nada y llega uno en un avión y se sacrifica y se mete así en medio de del OVNI para destruirlo. Ya les arruiné el final, pero bueno, es una película vieja. Cámara, que yo me enfermé, compa. Me dio a la porcina. Sacamos vaporcito del hocico. Qué frío anda de estar haciendo. De los continuous. Mira, ¿por qué tanto frío? ¿Por qué tanto frío si está quemándose toda la triste ciudad? Me dio mucha risa la primera vez que lo vi. ¡No mames! O sea, esa plancha de metal tan grande... Pues, ¡ah, no manches! No prisioneros, ni el Goku no lo tomaron en cuenta. Ah, mira, destruí yo la nave. ¡Ah, qué ojel! Le di el disparo de gracia. ¡No manches! Bueno, pues, ¿qué pasa? ¿Nos despedimos, Rizer? Hasta luego, chavos. Hasta aquí vamos a dejar el gameplay. Oye, pues, no hubo tanta diferencia de continuar, ¿eh? 4 nada más. No, y eso porque tuve mala racha. Mira, si lo hubiera hecho con los 20, continuos. ¿Verdad? Yo hubiera quedado a media, chavos. Pero le hubiera robado a Epsilon. Y no hubiéramos podido terminar el juego. Ah, bueno. Pues hasta aquí vamos a dejar el gameplay del día de hoy. Si les gustó, no se olviden de dejar su like, su comentario, seguirnos en las redes sociales, ya saben, Rizerbeck y Epsilon GameX, sus servidores. Ahí estamos en Facebook y Twitter, para los que nos quieran seguir. Es hora de ir a hacer la meme, chico. Claro que sí. Nos despedimos, Rizer. En la madrugada. ¡Hasta luego, chicos! ¡Nos vemos la próxima! Bye. ¡Chao! Y bueno, como lo prometido es deuda, aquí están los dos ganadores del evento que hicimos o que les invitamos en la primera parte de este gameplay. Un saludo muy grande para Ben Hackstay y para José María, que fueron los dos primeros en atinar el número de créditos que utilicé yo, 19, y el número de créditos que utilizó Rizer, 23. Bien merecido se lo tienen, enhorabuena. Sigan atentos al canal porque muy seguramente habrá más eventos como este, así que estén atentos. Yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao!